Jolandreok, eskerrik asko urte amaiera honetan gurekin izateagaitik. Gaur, Bilboko udalak Miguel de Unamuno idazlea omenduko du. Bere heriotzaren 75. urteurrenean, Bilbotik Salamankara, Unamuno hiltzen ikusi zuen hiriburua. Miguel de Unamuno Hugo nació en lo más lúgubre y sombrío del sombrío Bilbao, según confesión propia, y murió en Salamanca el último día de 1936, ahora hace 75 años. A la capital charra llegó tras ganar las oposiciones a la cátedra de griego, pero su figura se agranda en todos los sentidos desde el rectorado de la universidad, nombrado y cesado en dos ocasiones. El autor de Paz en la Guerra no dejó títere con cabeza. Ejerció la crítica según su conciencia y tuvo un protagonismo en ocasiones exacerbado, si hacemos caso de las cartas recogidas en el epistolario por el doctor Areilza. Apoyó la foralidad vasca en su juventud, fustigó a los nacionalistas, se hizo socialista, aunque dijo no pertenecer a partido alguno en su discurso del Ateneo de 1932, fue quizás el mayor exponente del liberalismo bilbaíno. Y no tuvo contemplaciones al criticar al dictador Primo de Rivera, al general Martínez Anido y al propio monarca Alfonso XIII, al que llamó ganso real. Todo ello castigado con un destierro a Fuerteventura, una huida a París y su traslado a Hendaya, cerca de su tierra vasca. De entonces es su romancero del destierro. Su apoyo a la instauración de la República, su me duele España y me duele además su República, su visto bueno al alzamiento, su posterior discurso en el Paraninfo frente al general Millán Astray, que fuera de sí grita el viva la muerte, quizás la paradoja más tétrica que oyera don Miguel, completan, simplificando mucho, su larga trayectoria. Y en medio de una ejecutoria literaria impresionante en libros y artículos que durante nuestra juventud estaban prohibidos. No se cayó ante nada ni ante nadie, lo que le valió críticas radicales de una sociedad bilbaína y salmantina muy conservadoras. No es un hombre simpático. Lo reconoce cuando escribe: he molestado a todos los públicos y a todos los pueblos que he visitado, y aunque a la larga digan tenía razón, en el fondo le soy antipático. Tener razón es lo más antipático que hay. Conozco que mi sino es caminar y quedarme solo, y esta es mi fuerza. Indalecio Prieto le conocía bien cuando señala: Unamuno puede ser el estandarte de todas las disidencias, incluso las más absurdas y las más dañosas. Unamuno ha pasado toda la vida en los tormentos de su alma, por todas las posiciones, incluso las más contradictorias. Pero a don Miguel se le quiere o se le critica enterito, no por partes. Personalidad atormentada de un gran inconformista, crisis emocional crónica y un misticismo universal, no será un ignorante como yo quien le juzgue, pero qué páginas escritas, qué poesía, qué sentimiento destila. No es necesario llegar al Cristo de Velázquez para emocionarse. ¿Acaso no lo hacemos con la que recita cuando sale de su Bilbao querido y pasa por las peñas de Orduña? Madre Vizcaya, abuelos de tus brazos, verdes jugosos a Castilla enjuta, donde fieles me aguardan los abrazos, o ese exquisito poema su Salamanca del alma, bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre, remanso de quietud yo te bendigo, mi Salamanca. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta, cuando yo me muera, guarda dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Dorada sí, pero nada que ver con la Salamanca actual. Las calles eran húmedas, tortuosas, la ciudad parece sucia y carece de alcantarillado. Las malas condiciones higiénicas provocan que algunos la comparen con un poblado africano. Esta es la ciudad que espera el bilbaíno, según opinión recogida por sus biógrafos cuando ocupa la cátedra de griego. La universidad es una institución venerable, pero en franca decadencia, angustiada por su posible desaparición. Miguel de Unamuno vive en una España con muchos problemas, algunos de los cuales conducirán a una guerra incivil trágica que divide al país. El problema regional, la cuestión obrera, el campo español, la religión,
Se cuestiona el papel de la monarquía, que tras la derrota de Anual en las guerras con Marruecos y el apoyo del rey al golpe de Primo de Rivera, costará el trono tras unas elecciones municipales. Monarquía-república, con pocos matices, son irreconciliables, como lo es la cuestión religiosa. No hay grises, solo blanco o negro. En la coronación de la Virgen de Begoña en Bilbao, como patrona de Vizcaya en 1903, hay una procesión mariana a la que se oponen los obreros que salen de un mitin en la Plaza de Toros. Hay muertos por disparos y las calles de la villa se transforman en una batalla campal. En esta sociedad se desenvuelve Don Miguel. Critica a Bilbao. Es una deliciosa sacristía habilitada para escritorio donde el olor del bacalao se mezcla con el incienso. Y cuando el año 14 le destituye el ministro Bergamín de rector, escribe: es consciente de que en Salamanca algunos respiran después de 14 años de su rectorado y piensan ya que la universidad no volverá a ser programada porque ya no hablará un obrero socialista en el púlpito de su paraninfo y todo acabará volviendo a la dulce y modorrienta tranquilidad de antaño. Incluso no ve con buenos ojos la transformación de Bilbao por su industrialización. Francamente, voy perdiendo la gana de volver a Bilbao. Y no me deleita el saber de su progreso. Que progrese, sí. Que progrese más, sin que yo lo vea. Y ahora que me he desahogado, viva Bilbao. Es decir, transfórmese, cambie, depúrese, rompa su estrecha cárcel de crisálida y échese a volar sobre el fragor de la industria, que con el capullo vacío nos quedaremos los que hagamos del alma panteón de dioses muertos, de héroes edificados por la muerte purificadora. En Salamanca son famosas sus discusiones con el obispo de la ciudad, el padre Cámara, y su polémica con miembros de una sociedad eminentemente conservadora. Acusarán a Unamuno de hacer una obra verdaderamente antisalmantina, censurando su desamor a España en el mitin del Teatro Moderno en 1919, y califican al entonces el rector de extranjero por oponerse a la construcción de un cuartel en el Colegio San Bartolomé. Por cierto, yo viví un año en ese colegio mayor durante mi licenciatura en Medicina y Cirugía. Terminé la misma en 1967 y 3 años más tarde presenté la tesis doctoral en la vieja facultad, bajo el padrinazgo del catedrático Juan Manuel Gandarias. Me enamoré de Salamanca y entre piedra y piedra, clase y clase, aprendí algo de mi paisano, el que nació en la calle Ronda. Yo pertenezco a una generación en que ni se podía leer a Unamuno ni a Camus, tampoco a Don Pío Baroja, razón suficiente para leerlos profusamente. Hace 75 años, tras espetarles el venceréis pero no convenceréis, fue confinado en su casa de la calle Bordadores. Allí murió el último día del año aquel gran inconformista, el que en 1901 en el Teatro Arriaga de Bilbao dijera aquello de mi Vizcaya, de mi Bilbao la simiente, de mi Castilla, de mi Salamanca el fruto. Descanse en paz en su Salamanca dorada aquel gran bilbaíno con el epitafio y su salmo tercero: méteme, Padre Eterno, en tu pecho misterioso hogar, dormiré allí pues vengo deshecho del duro bregar. Os deseo un buen año y felices fiestas. Gracias.